Je déclare ouverte la 2096e séance plénière de l'Assemblée générale. L'Assemblée va attendre ce matin une déclaration du président de la République du Chili. J'ai pris le chef du protocole de bien vouloir introduire son Excellence, Monsieur Salvador Allende, dans la salle de l'Assemblée. Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili, et j'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833, solo una vez, se ha cambiado la Carta Constitucional sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Un país donde la vida pública está organizada en instituciones civiles, que cuenta con fuerzas armadas de probada formación profesional y de hondo espíritu democrático. Un país de cerca de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado dos premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores. En mi patria, historia, tierra y hombres se funden en un gran sentimiento nacional. Pero Chile es también un país cuya economía retrasada ha estado sometida e inclusive enajenada a empresas capitalistas extranjeras, que ha sido conducido a un endeudamiento externo superior a los 4.000 millones de dólares. Cuyo servicio anual significa más del 30% del valor de sus exportaciones. Un país con una economía extremadamente sensible ante la coyuntura externa, crónicamente estancada e inflacionaria, donde millones de personas han sido forzadas a vivir en condiciones de explotación y miseria, de cesantía abierta o disfrazada. La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que, como que han leído el manifiesto comunista, o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil.
¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. Ser agitador universitario y mal estudiante es fácil. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar sus ideas, cualquiera que sean. Por eso es que la juventud en el mundo contemporáneo y sobre todo la juventud de Latinoamérica tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con el pasado de su patria. La juventud no puede ser sectaria. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Thank you.
llegamos a la época actual. México y Chile se reencuentran una vez más. Hablan un lenguaje común. Es un lenguaje de pueblo a pueblo. Comprenden más claramente la necesidad de luchar unidos. Y no bastan las coincidencias. Es necesario amalgamar más y más nuestro empeño para hacer de América Latina un continente pueblo. Y por ello, habiendo dejado largos años de ser presidente, otra vez nos encontramos con el pensamiento señero de Lázaro Cárdenas, cuando dice: ya es necesaria la conjugación de los crecientes esfuerzos de los pueblos latinoamericanos para dejar sentadas las bases orgánicas continentales para la acción común y permanente en favor de nuestra cabal independencia y a la vez para hacer más efectiva nuestra presencia en el mundo con una fuerza solidaria de todos los pueblos que luchen en distintas formas y en diferentes latitudes por su progreso, su amistosa convivencia y por el mantenimiento de la paz mundial. Estas palabras adquieren relieve y resonancia especiales, sobre todo después de haber la actitud del presidente Echeverría en mi patria y aquí, y después de haber recibido de parte del pueblo mexicano la reafirmación de ellas en su presencia combatiente en las calles de la ciudad ayer. Chile y México están por la solución pacífica de los diferendos y las dificultades entre naciones. Están por el diálogo, la coexistencia pacífica y el entendimiento entre gobiernos. Ambos pueblos, fundamentalmente ustedes, pero nosotros también, recogemos el pensamiento de Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cómo no recordar esas palabras cuando todavía el mundo siente una realidad que golpea nuestra conciencia y que yo no puedo callar? Y yo sé que al no silenciarlo, seguramente interpreto a millones y millones de latinoamericanos, de chilenos y mexicanos. El respeto del derecho ajeno es la paz, pero hay pueblos poderosos que no entienden el hondo contenido de esta definición tan humana y tan profunda. Por eso, frente a la realidad que golpea todavía el Asia, frente a la lucha en Indochina, frente al drama que se prolonga de Vietnam, desde esta tribuna del pueblo de México, reafirmo la fe en que la paz de Vietnam hará justicia a un pueblo pequeño como nosotros. De Moscú. Ustedes han tenido también el privilegio de ver de cerca cómo otros hombres dieron su vida para hacer posible que ustedes avancen en una sociedad distinta. Son cientos y miles de hombres y mujeres soviéticos que cayeron en la Revolución de Octubre. Los que se sacrificaron en la etapa inicial de la construcción de su patria, los que dieron un ejemplo de heroísmo al mundo en la Segunda Guerra cuando derrotaron al nazifascismo. Ustedes son los herederos de esa noble tradición humanista. Yo tengo la certeza y la seguridad
Si ustedes seguirán la ruta del internacionalismo proletario hasta que algún día llegue a ser realidad lo que el poeta Neruda, comunista y premio Nobel de literatura, dice. И я могу выразить уверенность, что когда-нибудь настанет тот день, о котором сказал лауреат Нобелевской премии поэт Павло Неруда. Mi casa sin puertas es la tierra, мой дом без дверей на этой земле, las estrellas del mundo son mi patria, являются звездами моей Родины. Gracias, queridos compañeros. Спасибо. Se siente el fervor de cientos de miles y miles de hombres y mujeres apretándose en las calles y plazas para decir con decisión y esperanza: estamos con ustedes, no cejen, vencerán. Toda duda se disipa, toda angustia se desvanece. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo, que se yerguen para decir: basta, basta a la dependencia, basta a las presiones, basta a la intervención, para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo a disponer libremente de sus recursos naturales. Existe una realidad hecha voluntad y conciencia en más de 250 millones de seres que exigen ser oídos y respetados. Cientos de miles y miles de chilenos me despidieron con fervor al salir de mi patria y me entregaron el mensaje que he traído a esta Asamblea Mundial. Estoy seguro que ustedes, representantes de las naciones de la Tierra, sabrán comprender mis palabras, que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
nombre lo han tomado los secuaces, tu amor lo han cambiado por olvido, y mientras me persiguen yo he de hallarme, alejado de ti pero contigo. Y mientras me persiguen yo he de hallarme, alejado de ti pero contigo. Tu silencio me duele, me contiene, me oscurece el camino que yo sigo. Ya no sé qué esperanza me mantiene, alejado de ti pero contigo. Ya no sé qué esperanza me mantiene, alejado de ti pero contigo. Lai, lai, larai, lai, 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 larai. Vivir están cansadas cuando la soledad es un castigo. Me siento en nuestras noches separado, alejado de ti pero contigo. Me siento en nuestras noches separado, alejado de ti pero contigo. Solamente un recuerdo irá conmigo, y aquel tiempo de amor, tiempo pasado, alejado de ti pero contigo. Y aquel tiempo de amor, tiempo pasado, alejado de ti pero contigo. Ayer ya distanciados, desde lejos verán lo que predigo. Cantaremos de nuevo liberados, alejado de ti pero contigo. Cantaremos de nuevo liberados, alejado de ti pero contigo. Alejan, y el silencio que oculta lo que digo. Derribaré las puertas que me dejan, alejado de ti pero contigo. Derribaré las puertas que me dejan, alejado de ti pero contigo. Lai, 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 lai.
rinde, carajo. Vamos, Chile, carajo. Chile no se rinde, carajo. Se siente. Allende está presente. Allende está presente. Vea, 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 qué cosa más bonita. La juventud se une por la patria socialista. Atención, 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 atención. La juventud se une por nuestra liberación. Si no se van, si no se van, si no se van, si no se van, les va a pasar lo mismo que en Vietnam. Vamos, Chile, carajo, Chile no se rinde, carajo. Vamos, Chile, carajo, Chile no se rinde, carajo. Se siente, se siente, se siente, se siente. Allende está presente, Allende está presente. Hermano chileno, no bajes la bandera, que aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Atención, 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 atención. Toda la cordillera va a servir de paredón. Si no se van, si no se van, si no se van, si no se van, les va a pasar lo mismo que en Vietnam. ¡Vamos, Chile, carajo! ¡Chile no se rinde, carajo! 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 Vuestro tanque, mi general, es un carro fuerte. Vuestro tanque, mi general, es un carro fuerte. Derriba bosques, mata 100 hombres. Derriba bosques, mata 100 hombres. Ahora, vuestro avión, mi general, es muy poderoso. Vuestro avión, mi general, es muy poderoso. Vuela más a prisa que la tempestad. Destruye ciudades, ¡qué barbaridad! Pero tiene un defecto. Necesita un piloto. Necesita un piloto. Pa, 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 pa. El hombre, mi general, es un animal muy útil. El hombre, mi general, es un animal muy útil. Sabe volar, sabe votar, sabe matar. Sabe volar, sabe votar, sabe matar. Pero tiene un defecto.
te tengo. Que no la puedo llorar. Que no la puedo llorar. Las lágrimas de mi pueblo son tan grandes, son tan grandes como el mar. Qué pena más grande tengo. No están los que ayer lucharon, la noche se los llevó. Los tienen encarcelados, pregunto yo. No están los que ayer lucharon, la noche se los llevó. Los tienen encarcelados, pregunto yo. Te han secuestrado la vida. Ay, amor, amor, amor. Que han secuestrado la vida. Que digan los asesinos a dónde los escondieron. Deben decir su destino, exijo yo. Que digan los asesinos a dónde los escondieron. Deben decir su destino, exijo yo. Qué pena más grande tengo. Cambiado por olvido, y mientras me persiguen, yo he de hallarme alejado de ti, pero contigo. Y mientras me persiguen, yo he de hallarme alejado de ti, pero contigo. Me contiene y oscurece el camino que yo sigo. Ya no sé qué esperanza me mantiene alejado de ti, pero contigo. Ya no sé qué esperanza me mantiene alejado de ti, pero contigo. Vivir están cansadas cuando la soledad es un castigo. Me siento en nuestras noches separado, alejado de ti, pero contigo. Me siento en nuestras noches separado, alejado de ti, pero contigo. Thank you.
llegue el día esperanzado, solamente un recuerdo irá conmigo, ya que el tiempo de amor, tiempo pasado, alejado de ti pero contigo, ya que el tiempo de amor, tiempo pasado, alejado de ti pero contigo. Ayer ya distanciados, desde lejos verán lo que predigo. Cantaremos de nuevo liberados, alejados de ti pero contigo. Cantaremos de nuevo liberados, alejados de ti pero contigo. Lai 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 l
libertad. Atiende lo que dice, que es tu pueblo el que hablará. La libertad es todo lo que un hombre tiene ya. ¡Anímate! ¡Anímate! Imaginé que sería así. Es el mar que se abre y se deja herir. Es un cielo que se aleja, tu pañuelo que se agita, vas a partir. Algo dicho entrecortado, cuídate bien. No pensé que todo iba a cambiar, pero que siento al mirarte caminar hasta tu nave, no lloraré. La 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 la.